La cuarta fecha de la Liga Premier enfrentó al equipo de Peseta Futsal contra el líder del grupo A, Botica Internacional, quienes llegaban al duelo con 3 victorias consecutivas. A pesar del empuje de los generaleños, poco pudieron hacer contra un equipo josefino cuya base la conforman jugadores de la selección nacional, con mucha experiencia en este tipo de duelos. Al cierre del compromiso, la victoria fue para el grupo Line 3x2, con lo que se afianzan en el primer lugar del grupo con 12 unidades. Un final de partido muy intenso, donde los dos equipos al final estaban proponiendo, el juego estaba abierto. Muy bonito partido y gracias a Dios se nos da el resultado, venimos por los 3 puntos y así se dio. Bueno, buenas noches, muchas gracias por el recibimiento, excelente pueblo, yo te lo he dicho y hacía falta esta sala acá en Costa Rica, okay, con Pérez incluido. Conclusiones del partido, okay, un partido de tú a tú, no nos medimos en cerrarnos ambos cuadros, sacamos un poco de ventaja en las opciones que tuvimos. De mi parte, felicitar a Pérez de León, un excelente equipo. Trabajamos muchas variantes, nos dieron resultados algunas y otras no, pero lo provechoso es que dimos un buen espectáculo, la afición salió contenta y creo que los televidentes también, ¿verdad? En el bando generaleño reconocen que el duelo fue muy complicado de manejar y lamentan que no se diera la anotación del empate, a pesar de que la tuvieron sobre el cierre en esta acción que sacaron de la línea los jugadores del grupo Line. Sin duda demostramos que podemos y estamos para grandes cosas, ¿verdad? El equipo, aunque fuimos abajo en el marcador, nunca se dio por menos y siempre estuvimos tratando de buscar y buscar, de descontar. Ahí yo soy un poco largo, pero por el efecto de la bola me da la impresión de que sí entró, pero bueno, eso es un fallo de apreciación arbitral y a como pudo haber dado gol, también no lo dio. Entonces yo pienso que no es excusa, tuvimos, desgraciadamente no se nos dio, pero sí muy, muy contento con todo el accionar del equipo, ¿verdad? Y la afición que siempre nos estuvo apoyando en todo momento. Por su parte, en el cuerpo técnico resaltan la entrega del equipo y confían en el trabajo que se viene haciendo en el torneo. El partido estuvo apretado para los dos lados, dos equipos que se entregaron a lo máximo. Pérez de León fue un equipo que luchó de principio hasta el fin. Por momentos hicimos ver muy mal a un equipo como Lai, que tiene casi que todos los seleccionados y es un equipo que trae mucha cola, ¿eh?, atrás en fútbol sala. Pérez de León, un aplauso para los muchachos y muy agradecido con ellos porque vieron todo desde el principio hasta el fin. Uno de los hombres de experiencia de Grupo Line, como Diego Zúñiga, dijo que este equipo de Pérez de León tiene un buen futuro en la Liga Premier y que ganar en el Polideportivo será complicado para cualquier rival. No, creo que todo el mundo sabe que el equipo que venga aquí va a tener que batallar duro porque es un equipo que nunca se rinde, hoy lo vivimos, donde íbamos ganando por 2 goles y el equipo nunca paró de atacarnos y buscar el partido. Entonces creo que el equipo que venga aquí va a tener que batallar para poder sacar un buen resultado. Con la derrota, los generaleños se ubican en la cuarta casilla con 6 unidades, por debajo de Borussia, Atillo y Grupo Line, quienes completan los 3 primeros sitios del Grupo A.